Mario de la Cruz Sarabia, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la CANIETI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, tu auditorio. Gracias por tomar la comunicación. ¿Se reunirían con los candidatos? Te lo pregunto porque otros sectores lo han hecho recientemente y también te pregunto qué temas son los que a las empresas de este ramo le interesan en este año electoral. Hola, Lucero, sí, ya lo estamos haciendo, de hecho. Primero te quiero decir que integramos una agenda digital, primero la Cámara, y luego nos agrupamos con la Asociación Mexicana de Tecnologías de Información, la ANIT, y la Asociación de Internet MX, que en conjunto te diría que estas tres organizaciones de industria agrupamos más de 2.000 empresas de sectores, desde los operadores móviles y fijos, fabricantes, empresas de infraestructura, desarrolladores de software, exportadores de alta tecnología, plataformas de internet, empresas usuarias intensivas de internet como aerolíneas financieras, en fin, es un ecosistema bastante robusto, te puedo decir que representamos todo el ecosistema digital, para hacer una agenda digital que hemos estado ya compartiendo con algunos de los candidatos y con sus equipos de trabajo para buscar que este tema, el tema de las tecnologías de información, comunicaciones, internet, ciberseguridad, pues estén dentro de la agenda de las campañas, pero sobre todo, pues quien resulte electo lo incorpore en su programa de gobierno. Mario, cuéntame sobre el impacto de este año electoral y también la renegociación de Telecam para las empresas de telecomunicaciones. ¿Hay impacto de alguna manera en la inversión por cierta incertidumbre? No, el sector de telecomunicaciones sigue trabajando de manera normal. La verdad es que es un sector muy dinámico que ha venido creciendo en los últimos años. Y obviamente, bueno, pues sí estamos atentos, como todos los sectores, a los resultados de ambos procesos, los mencionabas tanto el Telecán como el proceso electoral, y obviamente, bueno, pues si hay que redefinir algo, pues se redefinirá cuando estas cosas se concreten y ver en qué términos se concretan. Pero te diría que estamos operando de manera normal este sector y los sectores que representamos, ¿no? Mario, ¿ha subido el precio del dólar en las últimas semanas? ¿Les impacta negativamente? Pues mira, yo creo que en general la volatilidad del tipo de cambio impacta no solamente al sector, sino a toda la economía, porque al final del día, cuando el tipo de cambio se está moviendo para arriba y para abajo, como ha sucedido en estos últimos hechos, ya que estuvo subiendo y se ajustó un poquito a la baja, pues sí te genera dificultades para planear un poco, ¿no? Pero digamos que de momento serían esos términos, al igual que el resto de la economía. Mario, gracias. Un abrazo. Estoy a tus órdenes, Lucero, y espero poder compartir nuestras propuestas contigo y todo. Saludos. Platicamos con Mario de la Cruz Sarabia de la CANIETI. Bien, ahora vamos.